El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Vamos a terminar esta semana dedicada a la agencia Caldas de JFK Cooperativa Financiera, recordando después de la pausa dos de sus eventos más representativos y festivos. El municipio de Caldas en Antioquia es también muy conocido como Cielo Roto, pues para nadie es un secreto que en este sector del departamento se goza de abundantes lluvias durante todo el año. Por eso son esperadas las fiestas del aguacero. Bueno, las fiestas del aguacero, si no estoy mal, este año se celebran las 26 fiestas del aguacero. Las fiestas siempre se celebran en el mes de octubre, en el puente de octubre. Estas fiestas son organizadas por la Casa de la Cultura y, lógicamente, pues la Alcaldía Municipal. Se preparan todo el año, porque igual son toda una semana. Entonces, es una semana cultural y deportiva y termina con pura fiesta en el parque principal. Por lo general, lo gracioso es que no llueve, ¿cierto? Sin embargo, se han caído, pues, pero llueve muy esporádicamente. Y cuando no llueve, entonces yo me acuerdo que cogían las mangueras del cuerpo bomberos y tiraban agua pues en el parque y todo el mundo nos mojábamos allá. Se hace una comparsa muy linda, el concurso de comparsas, que lo hacen entre los colegios, a luz, como decir, en Medellín, la noche de los mitos y leyendas. Entonces aquí se hace ese programa, noche de comparsas, hay noche de bolero, como he dicho, hay programación para todos los gustos. Otro evento representativo del municipio, que incluso es reconocido a nivel internacional, son los Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle, que se realizan en el mes de junio y se han convertido en una propuesta de disfrute, esparcimiento y hasta educación para niños, jóvenes y adultos. Hemos encontrado que los Juegos de la Calle tienen un valor histórico, lúdico, pedagógico, que no tanto desde la educación, sino desde los padres de familia quieren fortalecer. Yo sé que para un papá disfrutar, ver más a su hijo jugar canicas, su primo, la que está pegado a un portátil o un computador. Entonces es rico que ellos se metan a la página del municipio de Caldas y ellos vean todo el poder lúdico, recreativo, pedagógico que hay para nuestros niños. De que a los niños les gusta, simplemente es cuestión de darnos la oportunidad. Y quedan cordialmente invitados a los Juegos de la Calle, que es un evento nacional acá en nuestro municipio, para que disfruten, para que conozcan y se den la oportunidad de recrearse y disfrutar sanamente. Y allí, en este lugar alegre y festivo, está JFK Cooperativa Financiera, así que la invitación es para que visiten este municipio del sur del área metropolitana, disfruten de sus atractivos y, de paso, conocen la agencia de la John F. Kennedy. Descansen, nos vemos el próximo lunes.